Hoy vamos a presentar ayudas que van dirigidas tanto a empresas para la contratación como también para emprendedores de Linares. Estas dos líneas de financiación forman parte del PIE, del Plan de Innovación Empresarial, que, como conoce, lo que pretende es dinamizar socioeconómicamente la ciudad y, al mismo tiempo, crear ese ecosistema empresarial que tiene que caracterizarse por ser competitivo, por ser innovador y por generar también startups que sean sólidas y que tengan éxito. Estas ayudas, estamos hablando ya de ayudas enmarcadas en 2017, son fundamentales y nos parece que son una de las actuaciones más importantes que podemos hacer desde la Cámara y desde el Ayuntamiento. La Cámara también juega un papel muy importante en este tipo de ayudas, en estos programas, porque, por una parte, interviene sobre todo en fijar criterios, que es fundamental a la hora de dirigir las ayudas, y luego también forma parte del proceso de selección tanto de las empresas que se van a beneficiar de estas ayudas como de los proyectos empresariales, de los emprendedores que también van a ser beneficiarios. Comienzo destacando y describiendo estas ayudas. El programa que va dirigido a empresas es tanto para autónomos como para cualquier tipo de empresa y supone una cuantía de 40.000 euros. Son 40.000 euros los que vamos a destinar a 2017. Básicamente, señalar que en esta ayuda se contempla la contratación de personas que están en desempleo y es fundamental para poder hacer estas contrataciones tener en cuenta que las contrataciones tienen que tener un mínimo de duración de 6 meses. Cuando una empresa o un autónomo contrate a un desempleado o desempleada a tiempo completo, la ayuda será de 3.000 euros. Y en el caso de que sea a tiempo parcial, será de 1.500 euros. Otro aspecto relevante a tener en cuenta son los criterios de selección. Los criterios de selección priorizan. Si hablamos de estudios, si hablamos de formación académica, prioriza a las personas que tienen titulación universitaria. Puntúa más. No quiere decir que el resto de personas, los que tienen formación profesional o educación secundaria obligatoria, no se tengan en cuenta. También pueden ser beneficiarias, pero se concede más puntos a aquellas empresas que contratan a personas con titulación académica. Otro de los elementos básicos a la hora de seleccionar es saber de qué tipo de empresa estamos hablando. Como comprenderá, cuando hablamos de ese ecosistema empresarial, pues aquí se prima empresas que sean de base tecnológica, se prima empresas de servicios avanzados y también el sector industrial. Y, en tercer lugar, el tercer bloque de selección de, para la contratación, para la ayuda a estas empresas, son los sectores o los colectivos desfavorecidos: menores de 30 años, mayores de 45, mujeres, y también se puntúa cuando estas contrataciones recaen en personas con discapacidad. La resolución tendrá lugar en 2018. Ahora, cuando se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, primero va a pleno de este jueves, que, como saben, tenemos sesión plenaria, y después se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. Pues a partir de ese momento, las empresas pueden, o autónomos pueden, solicitar esta ayuda, y el plazo pues estará comprendido entre el día de su publicación en el Boletín de la Provincia hasta el 30 de diciembre. Y, como señalaba anteriormente, hay un compromiso que, una vez que haya una resolución firme de concesión, tienen que mantener estos contratos mínimo de 6 meses. Esto en cuanto a lo que se refiere a ayuda a empresas para la contratación. Si hablamos ya de la ayuda a emprendedores, la ayuda a emprendedores está dotada con 27.000 euros.
Aquí estamos hablando de iniciativas emprendedoras que se pongan en marcha en la ciudad de Linares, y estos emprendedores pueden optar por ser autónomos, por darse de alta en la Seguridad Social o por constituir algún tipo de empresa. En el caso de este programa, estamos hablando de una dotación, de un incentivo de 1.500 euros. ¿Qué requisitos son necesarios para que se conceda este tipo de ayuda? Pues, en primer lugar, el primer requisito tiene que ser estar dado de alta en la Seguridad Social o haber constituido empresa desde enero de 2017 hasta el 30 de diciembre de 2017. Por otra parte, también otra de las actividades se desarrolla en Linares. Y luego hay un requisito que también nos parece básico en ese itinerario que se ha marcado para el apoyo del sector empresarial, que es haber participado, haber formado parte de mentorización, de tutorización, de coworking, de apoyo al emprendimiento de la Cámara de Comercio, del Ayuntamiento de Linares o del CADE de la Junta de Andalucía. Esos serían los requisitos básicos que hay que tener en cuenta. Señalar que en este caso que nos ocupa también se resolverá en 2018. Hay un plazo de 6 meses para la resolución, será mucho antes, pero remarcar, insistía en los plazos. Aquí estamos hablando de emprendedores que hayan dado de alta su empresa o como autónomos desde 1 de enero hasta el 30 de diciembre. A poder solicitar, o ese plazo de solicitud, pues una vez que se publique en el boletín oficial de la provincia. Básicamente estas son las dos convocatorias que vienen a complementar pues ese apoyo empresarial, que como conocen pues significa apoyo formativo, apoyo en competencia para llevar a cabo un proyecto empresarial, apoyo en financiación. Todo eso se concreta además y se sustenta en una serie de infraestructuras que también conocen, como es el Campus Científico y Tecnológico de Linares, como es el Centro de Innovación, el Vivero, la Incubadora de Empresas, CETEMET, etcétera. Un paso más dentro de este plan de innovación empresarial, que lo que decía al principio, es decir, estamos dentro de esas medidas que dijimos en el 16 que se iban a ir poniendo en marcha para conseguir hacer Linares un lugar atractivo para emprender, para instalarse y para desarrollar una empresa. Y creo realmente que lo estamos consiguiendo, que tenemos, como ha dicho Pilar, que tenemos unas infraestructuras a disposición de las empresas, tienen unos espacios donde desarrollar sus trabajos, tienen una política de ayudas directas tanto a la instalación como a la contratación, al emprendimiento, y aparte todo un programa de asistencia no solo tutorizado y mentorizado por la Cámara, por el CADE, por el Ayuntamiento, sino que además todos estos programas que vamos poniendo en marcha de innovación, de apoyo a la comercialización tecnológica, etcétera, hacen de Linares un lugar muy atractivo. Además, estas ayudas, que bueno, que son las que el Ayuntamiento puede poner en marcha, pues se complementan con otras ayudas que tanto por parte de Diputación como por parte de la Agencia IDEA, vuelvo a insistir, hacen de Linares un sitio muy atractivo para todo aquel que quiera emprender o iniciar una idea de negocio que tenga viabilidad y que consideremos entre todos que puede dar lugar a un proyecto exitoso. Sobre todo, como ha dicho muy bien Pilar, todo aquello que esté dirigido a la innovación, a la investigación, a las nuevas tecnologías, a esto que ahora se llama la fabricación 4.0, que son la mayor parte de las empresas que tenemos en la aceleradora, realidad virtual, fabricación aditiva, etcétera. Ese es el camino y creo que estamos dando los pasos para que ese camino lleve a un proyecto que sea de verdad de éxito. Yo creo que para la semana que viene podremos poner en marcha una publicación para que os deis cuenta realmente cuáles son todas esas ayudas que hacen que Linares sea un lugar atractivo para invertir. Podremos dar a final de año seguramente una rueda de prensa o una nota de prensa para que veáis cuáles son los resultados que vamos teniendo poco a poco, porque están en marcha todos los proyectos en los que estamos trabajando con jóvenes en Garantía Juvenil, que se están formando, que se van a insertar en las empresas, proyectos que estamos trabajando con la EOI, proyectos que se van a poner en marcha
marcha del Ministerio también en el mismo sentido para coger a jóvenes e insertarlos en el mercado laboral. Estamos hablando que el Ayuntamiento va a invertir más de 1 millón de euros en cuestión de un año solo para trabajar con estas personas jóvenes y conseguir realmente objetivos de inserción, que es de lo que se trata, de mejorar su cualificación. Y creo que todo eso hace que hayamos puesto en marcha un plan de innovación empresarial que va a dar resultados. Es verdad que a medio plazo, pero seguro que todos nos vamos a congratular cuando podamos hacer un análisis de todo esto en breve tiempo. Todo el mundo esperando que salgan esta ayuda y además cada vez que viene alguien a preguntarnos, y yo vuelvo a insistir, que nosotros trabajamos sobre todo con startups tecnológicas, con gente que está intentando montar proyectos que nos parecen atractivos para implantarse en este sistema de innovación que hemos montado en este ecosistema, y todos están esperando que salgan estas ayudas porque la verdad es que ante la promesa de que esto es una realidad, pues qué mejor que lo vean publicados en el BOP y que vean que son una realidad las ayudas. Entonces, cualquiera de las empresas que hay ahora mismo ya radicadas y todas las que nos están pidiendo espacio, están esperando a que salgan estas ayudas y poco a poco, yo vuelvo a insistir, poco a poco se van instalando, van creciendo, van consiguiendo contratos nuevos. Por eso digo que yo os emplazaría a que en un breve tiempo nos sentemos y hagamos un análisis de lo que se ha conseguido en este año y medio que lleva el plan de innovación puesto en marcha, que yo creo que si o a final de este año, primero de año, nos emplazáramos y hiciéramos un análisis serio, veríais que se han conseguido objetivos de verdad.